De veras que espero con todo mi corazón que estén bien, que estén contentos, relajados, que el estrés de la vida diaria no me los traume, no me los tenga locos, sino que un poquito hayamos bajado las revoluciones y tengamos un día fantástico. Poner una buena actitud ante la vida es una de las cosas más importantes y, por supuesto, si nos agarramos de la mano de Dios, creo que las cosas van a salir mejor de lo que esperamos. Muchísimas gracias a toda la gente que se une con nosotros a través de Enlace Bolivia y, por supuesto, EJTV, permitiéndonos llegar a muchos lugares del planeta, al corazón de muchísimas personas que nos miran, y de verdad el agradecimiento desde el fondo también de nuestro corazón por permitirnos entrar a su hogar, a su oficina, estar en su celular, no importa cómo sea que nos miras, pero de verdad fantástico que podamos estar con ustedes. Bueno, hoy contenta, tengo aquí una entrevista sensacional con una mujer que está rompiendo esquemas y que además está poniendo la imagen de las mujeres cristianas a otro nivel, y de eso es lo que yo voy a profundizar con ella. Por supuesto, además cantante y que tiene muchas aristas en lo que ella hace, y me parece genial. Vamos con esta reseña biográfica. Hoy con nosotros Raquel Reguera. Adelante. Raquel Reguera, teóloga, pastora, cantautora cristiana y fundadora del Camino Ministries. Antes de conocer a Jesús, Raquel fue modelo profesional, fundando su propia escuela de modelaje Modelos Incorporated en su ciudad natal, Madrid. Fundadora de iWoman International, proyecto que comprende una serie de photo posts con textos tratados en un lenguaje cercano, imágenes exclusivas que rescatan tesoros como la sanidad, la amistad y el perdón, enlazándolos fuera de un marco religioso y ajustándolos a la imagen de la mujer cristiana actual. En la actualidad, Raquel se encuentra preparando la serie devocional Mi Lugar Secreto, que marca su entrada al inmenso mundo de la plataforma YouTube. A pesar de no sentirse identificada con el título de YouTuber, Raquel afirma que quiere seguir produciendo contenido de calidad con el mensaje correcto y por los medios que sean necesarios para que otros conozcan de Jesús. Raquel, un gusto, un placer, muchísimas gracias por esperarnos, por tenernos la paciencia de comunicarte con nosotros y, por supuesto, por darte el tiempito en tu ajetreada agenda para poder hablar con en la selva. Placer estar esta mañana con todos vosotros, un saludo muy fuerte. Hoy estoy aquí en México, así es que un saludo desde... ¡Qué lindo! Bueno, vas por todo lado. Raquel, vamos al principio. Una persona muy famosa, muy popular en España. He visto algunos de tus videos contando tu testimonio en canales seculares donde la gente queda impresionada. Yo quiero consultarte antes de, obviamente, ver el tema de cómo conociste a Cristo. ¿Cómo fue el entrar al mundo del cristianismo cuando a veces se tiene como una imagen de lo que debe proyectar una mujer cristiana? En algunos lugares todavía se dice que no pintarse, no nada de eso. Y tú entras de un mundo del modelaje, ¿no? Además con cierto estereotipo de mujer, ¿no es cierto? A veces, a un mundo cristiano, ¿ha sido algo violentado eso para ti? Pues la verdad es que ni me lo planteé. En España, cuando yo me entregué al Señor hace ya como, ¿cuánto ya? Pues casi 20 años. Una noción en sí de iglesia cristiana. Muy poquitas iglesias, en ese momento había muy poquitas, ¿no? Y yo me entregué al Señor por pura necesidad existencial. O me entregaba al Señor o a mí se me borraba del mapa, ¿no? Cuando yo me entregué al Señor... la rendición fue plena, es que eso ni siquiera de verdad, aparte que ni lo conocía, ni sabía lo que iba a suponer, ni nada de nada. Lo más importante para mí era que mi alma estuviera bien y salir de la depresión donde estaba, ¿no? Entonces, si eso llevase que me tenía que quitar ahora los aretes o no pintarme el ojo, pues en ese momento a mí me daba igual, ¿me entiendes? Porque lo más importante era mi situación interna. Entonces... cuesta lo que cueste, uno sigue a Cristo, ¿no? Bueno, obviamente siempre lo más importante es lo de adentro, más allá que de lo exterior, pero a veces sí, hay mucha gente que es cierto, se siente violentada con eso. Hablemos de todo este tu trabajo que vienes desarrollando en esto de hacer estos YouTubes, estos videos muy interesantes. ¿Por qué decides hacerlo? ¿Qué es lo que te impulsa a hacerlos completamente distintos a lo que se ve generalmente, muy bien producidos? Creo que eso además marca cierto estándar en lo que ya vas a ir trabajando. Bueno, pues como siempre, y muy bien has dicho, siempre he estado involucrada en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, he aprendido a trabajar en una forma determinada. En el momento en que me entregué al Señor, estuve
tuve un parón como de unos 5 años apartada de todos los medios. Y ya te digo, yo me entregué al Señor y mi necesidad era servirle como fuera. O sea, incluso ni me había planteado el hecho de que a lo mejor el Señor me quería volver a utilizar en los medios de comunicación o en la música, ¿no? Entonces, una vez que decidí otra vez ponerme al servicio o poner mis talentos al servicio del Señor, no dudé en hacerlo pues de la misma manera que lo estaba haciendo anteriormente y siempre buscando el punto creativo. Yo creo que servimos a un Dios que es creatividad extrema, ¿no? Entonces, de nosotros tiene que fluir esa rama de creatividad. Es más, yo considero que los cristianos tenemos que ser incluso más creativos que la gente secular, ¿no? Entonces, cuando me puse a trabajar, gracias a Dios me rodeé de un equipo maravilloso que entiende la visión y que están igual de locos que yo. Y por eso, bueno, pues empezamos a idear los blogs, los videoblogs de Mi Lugar Secreto, o los videoclips, o diferentes espacios que he ido haciendo para las redes sociales, bueno, pues buscando siempre ese grado de excelencia, que para mí personalmente siempre es poca si se quiere glorificar al Señor, ¿no? En este tu caminar en el cristianismo, si bien uno de pronto encuentra a Dios y quiere hacer un alto para como que reconstruirse y restaurarse y buscar nuevamente ese rumbo, como tú dices, eres ahora teóloga y pastora, dos cosas que para mí son bien complicadas porque no es fácil, muchos piensan que sí, voy a ser pastor, ¿no? Y la ven como belleza, pero es un trabajo de los más difíciles, te lo hablo, soy hija de pastor y he visto, ay Dios mío, no he dicho no, gracias. Es muy fregado, difícil. Sí. Cuéntame un poco cómo ha sido este tu llamado, esa decisión a realmente meterle con todo y por supuesto también en cierta manera siendo mujer, una mujer que trata de romper ciertos esquemas, no solamente en el mundo en general, por supuesto también en el mundo cristiano. Pues la verdad es que cuando yo me entregué al Señor, dejé toda mi carrera artística, por así decirlo, y lo tenía muy claro. Mi llamado era servir al Señor y lo primero que hice los primeros años fue prepararme, porque es súper necesario. Como tú dices, uno dice, ¿qué hago en la vida? Pues voy a ser pastor y ala, monto una iglesia. Las cosas, bueno, pues a veces se hacen así, pero por lo general se suelen hacer de otra manera, ¿no? Si yo quiero ser médico, lo primero que hago es estudiar la carrera. Entonces, en mi caso, yo preveía que efectivamente el Señor me iba a usar de una manera determinada y antes de que llegase ese momento me preparé. Y ahí fue donde estudié yo la carrera de teología. Una vez que terminé la carrera de teología, bueno, pues ya dispuesta a lo que el Señor determinara, el Señor nos mandó, nos hizo viajar de España a Estados Unidos, pasando primero por Holanda, y ahí llegué a un lugar donde no había ni una sola iglesia cristiana en español. Había muchas en inglés, pero en español ninguna, y había muchísima población hispana. Entonces, claro, mirando alrededor y preguntándole al Señor, le dices, bueno, ¿y ahora qué? Está claro que ahí vino la necesidad de empezar la primera obra y ahí cuando escuché la voz de Dios y Dios dijo, venga Raquel, te toca un empujoncito que este es el lugar para que inicies tu tarea de estudiar. Y la verdad es que entre teólogo y... porque teólogo uno piensa lo que determine y si la gente lo acepta o no, pero el pastorado es una responsabilidad enorme porque estás cuidando de las almas de muchas personas. Y Dios va a demandar lo que estás haciendo con ellas, ¿no? Ese cuidado. Entonces, el pastorado es maravilloso. Yo siempre digo, de todo lo que hago, el pastorado es lo que ha robado mi corazón. Pero también digo que el pastorado es lo más difícil y lo más responsable. Entonces, si uno tiene en mente y en corazón ser pastor, lo primero que digo es, por favor, póngase bien en su vida, porque no puedes entrar a pastorear a otros si tú no tienes bien tu corazón, si no estás a bien con Dios. Es súper complicado intentar arreglar fuegos de otros cuando tienes fuegos dentro de ti, ¿no? Y luego de ahí, bueno, pues dejar que el Señor te guíe. Es maravilloso. Yo he visto cosas maravillosas en el pastorado y espero seguir viéndolas, ¿no? Raquel, ¿cómo has visto tú el progreso, evolución, no sé cómo decirlo, de lo que son las mujeres cristianas en un momento en el que tú te conviertes a lo que es ahora? El empoderamiento de las mujeres, pues pienso yo que ha sido completamente revolucionario en estos últimos tiempos. Sí, bueno, la verdad es que es muy diferente lo que vivimos aquí en América y lo que se vive en Europa.
De hecho, bueno, pues cuando yo me convertí, que estuve un año en España, luego ya se sacó, estuve 3 años en Europa, pero el papel de la mujer es diferente allí. Ya de por sí el hecho de ser cristiano ya es complicado, así es que si encima te planteas si eres mujer, olvídate. Entonces, las luchas son diferentes. Lo que sí he visto aquí en Estados Unidos en los 15 años que llevo es efectivamente esa evolución, como tú bien dices. Ese empoderamiento de la mujer. Estamos intentando barrer de nuestros esquemas y de nuestras iglesias esas limitaciones que no vienen de parte del Evangelio ni de parte de Dios. Como yo siempre digo, no es cuestión de quitar papeles ni de ocupar roles que no te corresponden. Cada uno, hombre o mujer, tiene su rol en la iglesia y su posición. Pero obviamente, efectivamente, cuando yo vine hace 15 años, es que la mujer, muy poquitas éramos las que levantábamos la voz, ¿no? Y poco a poco esas que empezábamos a decir, mujer, que tú vales, que tú sirves, que Cristo te ha dado un papel y una función dentro de su cuerpo, poco a poco somos las que nos vamos pues como agrupando y levantando la voz y haciendo que otras, pues también animando a otras a que también se levanten y ocupen su posición en el cuerpo de Cristo, que yo creo que como mujer es decisivo y maravilloso. Hablemos de tu etapa de cantante, de cantautora, de tus letras que salen de seguramente de un corazón que sí me encanta porque es muy poético lo que escribes. Así que háblame un poquito obviamente el volver a cantar, el volver y para hacerlo cristianamente, digamos, o sea, con tus temáticas cristianas. Yo siempre, como digo, yo nací con una guitarra debajo del brazo. Entonces yo soy una mujer muy musical. Si no, díselo a mi familia, que están hasta las narices de mí. No paro de estar todo el día tocando la flauta, tocando el piano, tocando la guitarra o lo que se me ponga por delante, ¿no? Entonces, mi forma de comunicarme, yo me comunico mejor con una guitarra y con una canción. Entonces, cuando yo estaba en el mundo secular, cantaba cosas determinadas y puedo decir que para mí fue un alivio entregarme al Señor, porque al entregarme al Señor es como que mi talento tomó identidad, y al tomar identidad la expresión aumentó, ¿no? Y desde el primer momento yo recuerdo que la primera frase yo me entregué al Señor a través de mi suegra. Hay suegras maravillosas como la mía y ella decía, mira, yo tenía una depresión, ataques de pánico y bueno. Entonces ella me decía, mira, Raquel, el Señor te puede librar de todo eso y lo primero que tienes que hacer y que aprender en esto del cristianismo es que él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así es que cuando tú te sientas mal, agarra tu guitarra y ponte a alabar al Señor. Y yo recuerdo ir a mi casa esa noche que me entregué al Señor y de repente encontrarte con la soledad y con la oscuridad de la noche y decir, ahora aquí es donde se pone a prueba todo lo que yo me han dicho, ¿no? O qué tengo que hacer. Y yo recuerdo agarrar esa guitarra y ponerme a decirle al Señor, Señor, me han dicho que te alabe, no tengo ni idea cómo, pero tú me vas a enseñar. Y de repente, pues empezar a cantarle, empezar a clamar, empezar a llorar, empezar a reír, sacar todas tus emociones y transformarlas en música, ¿no? Y para mí fue como, wow, esto de verdad que el talento, la música adquirió también esa dimensión por la que fue creada, ¿no? Y desde ahí, pues empecé a escribir y empecé a componer. Nunca, nunca viéndolo como si fuera resultado o algo para un disco, sino algo como necesario para mi crecimiento, para mi libertad y para mi identidad como hija de Dios, ¿no? Así es que en esa dirección quiero mantenerme siempre, ¿no? Utilizando mi talento sobre todo primero para mantenerme viva con el Señor. Qué hermoso. Hablemos de esta producción, de esta canción, Solo tu amor. Va a ser el video que vamos a estar presentando aquí a nivel nacional. Háblame un poquito de la letra, de cómo surgió la canción y luego obviamente hablaremos de la producción del video. Ok, bueno, Solo tu amor forma parte de un EP que lancé hace un año. Y ese EP es un EP conceptual, se llama Mi lugar secreto. Y son cinco temas, es un EP devocional, que es lo que ha dado pie a los blogs y todo eso. Y dentro de ese EP, Solo tu amor era como el exponente de la alabanza y la adoración. El EP pasa por una serie de procesos. La primera canción es de un clamor, estoy sedienta, Señor, auxilio, ayúdame.
luego va pasando por la de bien, cuando ya, ya el Señor se acerca a ti y te empiezas a dar cuenta de que tienes la victoria, la de todo lo puedo, declarando que todo lo puedes, y al final solo tu amor es la exclamación a nivel espiritual, sobre todo, de que no importa el desierto, no importa la guerra, no importa la batalla, en el amor del Señor tenemos la victoria segura, ¿no? Esa canción estaba ahí, en mi lugar secreto, dentro de ese entorno intimista, y este año decidimos sacarla fuera de esa intimidad, porque, como yo digo, las canciones me hablan, y esa canción era como algo que había dentro de mí, de tengo que sacarla de este entorno tan cerrado para hacerla un poquito más abierta, ¿no? Y por eso este año la sacamos con unos arreglos más frescos, por el ukelele, las guitarras eléctricas más presentes que en el resto de mis canciones, ¿no? Y sacamos este tema que para mí sigue siendo ese suspiro, ¿no? Esa frescura con la que me quiero levantar todos los días, de darme cuenta de que en el amor del Señor el día tiene otra dimensión y otras características, ¿no? Entonces, ese es el resultado final de esta canción. Hablemos del video, de la producción del mismo, uh-huh. del concepto que manejaron. Pues el video, otra locura de las mías. El video, mira, me mudé hace poquito a un sitio maravilloso que se llama La Montaña de Salvación, que está al sur de Los Ángeles, y fui a verlo y me quedé enamorada del lugar, enamorada de la visión del lugar. Era un hombre, Leonard Naetz, que estuvo 30 años de su vida en medio del desierto levantando ese pedazo de monumento al amor de Dios, ¿no? Él decía que él quería vivir y hacer eso para que la gente entendiera que Dios nos ama a través de Cristo. Y yo cuando lo vi me quedé absolutamente maravillada y de repente dije, no, este es el entorno perfecto para que solo tu amor tenga una imagen, ¿no? Así es que ahí monté el equipo y como todos me decían, ¿estás loca? ¿Y medio el desierto? Y yo, sí, porque este lugar es increíble. Y a la vez elegimos también, el vídeo empieza con un pequeño corto voy saliendo yo de un café que se llama Café Pantal, que también tiene un significado, porque aquí en América no se conoce tanto, pero en Europa hay una película que se llama Café Pantal, que fue grabada en ese lugar. Y tiene una banda sonora que es súper conocida, la de I'm Calling You. Ahí te animo a que entres en YouTube y te vas a dar cuenta, ¿no? Y esa película habla sobre dos mujeres, la dueña del bar, del café, y una turista alemana, que se encuentran en ese lugar, están ambas deprimidas porque su matrimonio había fracasado, y cómo su amistad, la amistad entre ambas, les ayudó a salir, ¿no? Y yo le doy una vuelta más y yo digo, pero no solamente la amistad en el mundo, que es necesaria, sino que la amistad en el Señor es la que nos ayuda a salir de cualquier desierto, de cualquier depresión. Así es que les animo a que vean el vídeo porque está lleno de simbolismos y bueno, pues para mí fue una locura, una aventura y súper divertido. Vi cómo el Señor se movió de una manera increíble, así es que espero que les sea de bendición a todos ustedes. Raquel, muchísimas gracias y de seguro lo van a poder disfrutar todos nuestros televidentes y la gente que nos mira a través de las redes sociales. Bueno, ya casi finalizando, ¿cuáles son los planes ahora, Raquel? ¿En qué estás? ¿Por qué estás en México? ¿En qué estoy? ¿En qué no estoy? Pues hija, seguimos ahora con la gira de Solo Tu Amor. Y aparte de eso, también me he metido en otra historia. Estoy dirigiendo y presentando también un programa de televisión que se llama Punto de Encuentro. ¡Qué genial! En que tratamos temas relacionados con la ciencia. Mi querido esposo es científico, imagínate, y la teología. Así es que wow. También, aparte de eso, estamos trabajando y echándole ganas a Punto de Encuentro, que está siendo súper, súper... ¿cómo es? En inglés se dice challenge. Desafío. Desafiante, sobre todo a nivel intelectual. Sí, es un desafío a nivel intelectual y bueno, pues entre Solo Tu Amor y Punto de Encuentro y iWoman International, pues tengo el año bien ocupado. Me alegra muchísimo que tengas muchísimos frutos en tu vida, recogiendo todo lo que estás sembrando tan lindo en tantas vidas. Un abrazo, Raquel, de verdad un privilegio haberte conocido. Muchas gracias por Igualmente, tu tiempo. Silvia. Un abrazo muy fuerte, a ver si nos vemos pronto allí. Súper, Dios te bendiga. Chao, chao. Sí, claro que sí. Bye. Genial, hemos estado aquí con Raquel Reguera,
Qué linda conversación y por supuesto, qué lindo poder encontrar personas que aman así a Dios y que tengan toda la vivacidad. Bueno, nos vamos chicos con este video. Aquí les presento Solo Tu Amor. ¿Quieren que vuelva? ¿Puedo volver? ¿No vuelvo? ¿Qué hago? 30 segundos más. Que Dios los bendiga, los quiero un montón. 30 segundos más tengo que hablar. Nos vamos con este video, un abrazo. No se olviden contactarse con nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Búsquenos como En La Selva. Un abrazo, chao. Aunque haya momentos en que necesite cerrar la puerta al dolor y a la desesperanza, y mire al horizonte y sienta la aridez de ese desierto que me acompaña, sé que no estoy sola, pues te busco allí, en nuestro lugar secreto, donde podré descansar en aquello que nunca me falla, en tu amor. Solo tu amor. Descubro en ti un lugar donde tu gracia se vuelve mi verdad y mi esperanza. Encuentro en ti la llave de mi anhelo, un cielo que es amor, amor perfecto. Descubro en ti un lugar donde tus palabras deshacen mi ansiedad y llenan mi alma. Que tu amor me salva, tu amor.